Hello, hello. How is it going, guys? How's everything? How was your day? It's Thursday. Can you listen to me? Thursday. It's Thursday. Yeah, Thursday. So, how was your day? What do American people celebrate today? Thanksgiving, USA. Apagar el teléfono. Thanksgiving, yeah, Thanksgiving in the USA, people celebrate Thanksgiving. That is correct. Exactly. Is Thanksgiving. Thanks. Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving. Thanksgiving. Yeah, Thanksgiving. And what do they eat? What do they do to celebrate Thanksgiving? Do you know? What do they do? Do you know what they do to celebrate Thanksgiving? Oh, No. rookie. Yeah, they cook. They cook. Yeah. What else do they do besides cooking? What do they eat? Turkey. They cook Turkey, turkey. turkey. Turkey, yes. And well, I think Thanksgiving is a day that we all celebrate, that we all have to or should celebrate, right? Then let's start the class. Creo que hace la mayoría. I think the majority is connected. Con una pregunta quickly, a quick question. Vamos, I'm gonna present it and you respond it. La van a responder. You can select one of the choices. Les voy a mostrar. Ok, este día, today, yo quiero dejar un espacio para ir a responder sus preguntas puntuales que tengan de la plataforma. La verdad que he visto todavía algunos casos que no tienen acceso y eso es un poquito preocupante porque ya estamos a jueves. Entonces, pero los que tengan acceso, quiero que de manera puntual me digan, no entiendo este ejercicio, explíquelo. Entonces, para Teacher, yo... yo hasta ahora tuve acceso, por eso no he podido trabajar todavía en nada. Hasta ahora voy a empezar en la noche. Vaya, bueno, al menos... Looking at the bright side, viendo el lado positivo, ya tiene el acceso, ¿tiene? Pero los demás, ¿cómo van? ¿Tienen alguna pregunta, algún ejercicio específico para poderlo discutir aquí en clase? Solo Yo tenemos. igual, teacher. Ajá, Sara. Yo igual hasta ahora tuve acceso, por eso ahora empecé a responder algunas preguntas del primer tema. El primer tema, ¿verdad? Vaya, Ajá. a mí me interesa muchísimo, al igual que ustedes, que la plataforma esté resuelta. De hecho, en la indicación que se me ha dado, mi principal función es asegurarme que ustedes entiendan que están haciendo la plataforma. Por tal razón, yo soy apoyo para eso. Yo quiero que usted me diga, I don't understand this exercise, no la entiendo, o yo estoy inseguro y quiero sacar una nota. Yo lo voy a revisar y le voy a dar un ejemplo o le ayudo. Con una idea más clara, ¿verdad? Así que me gustaría saber si hay, antes de eso, ¿qué les parece si respondemos la pregunta en pantalla? What are you thankful for? ¿Por qué está agradecido? Creo, hoy es Thanksgiving y ahí tenemos un par de pumpkins, health, salud, home, Family. una vivienda, family, la verdad que gracias a Dios nosotros tenemos una familia. Todos tenemos una familia, de repente, pues, there are some loved ones, algunos seres queridos que no están, pues, life, that's life, friends, amistades sinceras, food, que no, comida. Mándenme ahí al chat o digan abran su micrófono, digan why. Para usar la construcción que hemos venido estudiando, clase, le tendríamos que responder, yo estoy agradecido por, y luego para practicar un poco la estructura del verbo to be. Sería I am thankful, así, I am thankful, thankful for, y luego dice, no, ya está. Yo estoy agradecido por, I am thankful for, y dice la cosa. Si quiere abrir su micrófono y hacerlo, hágalo. Johnny. Fíjese que tengo una pregunta sobre los foros. Quería saber cómo se hace o cómo, porque ya estuve haciendo como para subir los audios. He estado intentar y intentar, pero ya los pude grabar, pero no subirlo.
No sé Vaya. cómo se, si hay algún video para verlo, porque he andado buscando y Vaya, ¿me no podría he decir tenido tiempo. cuál es el ejercicio exactamente para irlo a revisar? Le puso mute a su micrófono. Es donde hay que decir el nombre y el apellido y Vaya, no se guarda el número, el ejercicio. Hay una aplicación que se puede utilizar para guardar y grabar audios. Creo que alguien la mandó al chat. Buena respuesta, Karen. I'm thankful for God love. Let's see. Well, no se acuerda qué ejercicio es exactamente. Podría revisar ahorita. Por ejemplo, es one el of primero, el es el primerito. ajá, donde hay que ir a decir el nombre del letreado. Vaya, también me espera leerla. También revisar. Teacher, ¿sería posible que nos muestre la plataforma y nos oriente un poquito con los donde las tareas, porque no nos hemos familiarizado Sí, totalmente? vaya, definitivamente. Entonces, ahorita mismo lo hago. Vaya, primero, no se le ha entrado nunca la plataforma a ustedes, no. No, ¿verdad? Ok. No, teacher, fuera bueno que nos orientara, Vaya, ¿eh? ahorita vamos a meter una plataforma para que la revisemos juntos. Ok, vaya a meterme el primer ejercicio. Aquí me hace, bueno, está revisando, revisando. Was just checking it. And exercise number one. Yo hice ese ejercicio y pude entrar a la página que ellos dan para poder grabar. Book Pero vaya. eso prácticamente lo que yo entendí es de que teníamos que, lo podíamos enviar incluso al grupo de WhatsApp para que otros también discutieran acerca de la pronunciación o cosas así, ¿verdad? Eso es lo que yo entendí. Porque de ahí pudieran grabarlo desde el mismo teléfono suyo y subir un audio. Vale, le voy a decir lo que yo creo de si voy a ser muy muy honesto, sí, asumo mi responsabilidad. Hoy con la tecnología no es tanto, así que antes no había la opción de mandar notas de voz, quizás como ahora está más fácil, ¿verdad? ¿Para qué voy a meterme en Bucaro y todo eso y si puedo hacerlo bien solo? A lo mejor me da el beneficio o la ventaja que quizás me da, puedo bajar un audio y lo puedo subir, ¿verdad? Quizás el WhatsApp no me da la opción de bajar el audio y tenerlo para juntarlo como un archivo, ¿no? Quizás es uno de los beneficios de esa página. Pero esos ejercicios que ustedes están haciendo son prácticas. Práctica, y por eso nos vamos a meter para que vayan viendo. Los que les cuentan como tal para su desarrollo son los que aparecen con el lapicito y que ustedes vean los videos. Pero si son foros y todo eso, en realidad pueden postear información, pueden subir, pueden comentar. Eso sirve como práctica. Práctica nomás, pero evaluados como tal, no son evaluados. Sí, pero sí es recomendado que lo vayan haciendo porque definitivamente así practica uno, vaya. Principiante módulo 1, así les aparece, ¿verdad? Ustedes ingresan, section number 1. Para esta semana tenemos que estar en section number 1 y section number 2. O sea que aquí tenemos que terminar en what's this. Hoy vamos a terminar de ver los detalles de what's this. Tenemos algunas cosas pendientes que hacer. Había una tarea de las decenas, había una tarea de el vocabulario y la conversación que quedó pendiente. Ya vamos a hablar de eso, pero vamos a ver la plataforma. Al ingresar al first topic, which is it's nice to meet you. Si algún día carga, no sé dónde. Creo que ya le di clic. Yo terminé la primera sección y me quedé en la primera porque todavía la segunda sección no la hemos terminado de ver, por eso no la seguí. Va, esta vez sí vamos a seguir con la section number 2. Pero si usted le entiende, adelante, va. Aquí. Pero bueno, yo creo que sea. Algunos primero. Primero es el verb to be, ¿verdad? Así les aparece.
el objetivo, luego aparece el primer video. Usted tiene que ver el video, lo ve todo el video y allí lo ve este video, ahí le va apareciendo un costado derecho lo que va diciendo el speaker en español. Ahí le va apareciendo si usted, para que se vayan guiando, ¿sí? Entonces, ese video se trata de verlo, solo de irlo viendo prácticamente. Después que lo ven, abajo le dice discussion. Aquí no hay ninguna pregunta posteada. Yo podría postear una pregunta para que ustedes vayan a agregar sus comentarios. Pero en realidad, este tipo de discussion no les agrega, no les va agregando a ustedes evaluación, solo es práctica. Oiga, al momento, pues, no nos han dado un lineamiento que es mandatorio poner o comentar los videos, pero sí se revisa la plataforma y se ve que es el estudiante que lo va llenando, a lo cual sirve como práctica. Bueno, y aquí explica el uso del verbo to be. Y le da le lee la conversación que aparece. Solo lo ven y ya se van a la primera chiquitito. Otra vez hay otro objetivo. Van avanzando, van avanzando. Aquí hay un botón que dice Next, para la siguiente. Next. Y ven aquí otro video. Y lo pueden ver. Aquí le explica los posesivos. Y ahí les explica cómo pueden ustedes, cómo se utilizan los posesivos. Ya lo ven una y otra vez. Van al primero, dice knowledge check. Este sí cuenta, porque es un knowledge check. Es un chequeo, ¿verdad? ¿Qué tanto han aprendido? Y aquí donde empiezan a llenar ya. Creo que ese lo hicimos. Le ponemos el adjetivo, decíamos, ¿verdad? Hello, what's your name? Hi, aquí sería my name is Antonio. Y ya puse la respuesta, my. What's her name? Aparece. Luego, her, estudiamos que era de ella, ¿verdad? Y ustedes ponen el posesivo que corresponde a la pregunta. Y luego le dan submit, enviar. Y eso es todo. Y siguen avanzando. Van lesson audits otra vez. Van a la parte del alphabet. ¿Sí? Y ven el alfabeto y eso ya lo repasamos un par de veces. Van otra vez al lapicito, aquí dice knowledge check. Aquí sí, aquí hay que hacer un knowledge check que vamos a revisar el que ese sí es evaluado, que es un chequeo del conocimiento adquirido. Y ahí van a escuchar el audio y elegir la mejor respuesta. ¿Qué dice? ¿Dice John o John sin H? Y es todo lo que van a hacer. Y le dan enviar respuesta, submit. Ya con eso habría, va cumpliendo. Y se va con la otra, va con un less, y así sucesivamente. Y de repente, pues aquí ya les explica más el verb to be, lo que hemos estado tratando de explicar también. Y ahí les está dando las opciones, les explica cómo funciona, cómo se utiliza y todo eso, ¿verdad? Y ahí va. No me acuerdo en cuál aparece la de la plataforma, creo que más adelante estaba la de la página, Bookero. Entonces, ya está. Vaya, luego seguimos. Otro lapicito, aquí hay que completar 50, no le check. Y aquí le pide que se vaya llenando los espacios. Lo va a hacer. Excuse me, are you Steven Carson? No. ¿Qué le ponemos para responder? Are you? I'm not. I'm not, ¿verdad? Solo ahí falta poner el sujeto y el verbo to be. No, I'm not. No, I am not. Luego, my name, ahí falta una palabra, y le ponen ustedes, puede ser is, are o am, una de las tres. Y lo mismo, llenan un verbo to be, le dan submit, la envían. Otra vez el objetivo y otro video, quizás los numbers, los números que es, aquí aparecen unos numbers, lo ven, el video, la explicación que les da, ¿sí? Y luego, pues ya pasa. Otra vez no le check. Si entendió el video, ella podía responder, ¿verdad? Aquí otra vez muy parecido. Aquí voy a poner el número que escucha, ¿no? Ahí le dice instrucciones, escucha las conversaciones y los números de teléfono van a mandar como respuesta. Y miren, con esto llegaríamos al final de la primera sección y nos pasamos directamente ya. Creo que ya eso nos lleva a la section number 2, que es la que estamos trabajando ayer y ahora para finalizarla. Section number 2,
comienza con el What's This que hemos empezado a revisar. Sí, en conclusión, para no hacerles largo el cuento, aquí lo que va dando el avance en la plataforma es que vean los videos, que los vean una y otra vez, que respondan los knowledge check. Y si usted tiene el tiempo para ir poniendo, agregando comentarios a los videos como parte de discusión, háganlo. Hágalo, la verdad que hágalo, pero una vez más, no nos han requerido agregar una pregunta a nosotros al video. En su momento, ajá. Teacher, así como nosotros que logramos entrar a la plataforma el día de ahora, siempre tenemos que entregarlo mañana por la noche. Fíjense que esa pregunta es muy buena, pero ellos siempre mandan reportes los viernes. Va a tener que depelarse un ratito. Les soy bien honesto, para no entrar, por lo menos hacer el sacrificio esta semana. Y pues yo apreciaría un montón el esfuerzo que van a hacer. A veces andan cansados y así nos toca a veces, pero no es mucho. Si se esfuerza y le entiende, lo va avanzando y ya se pone a trabajar. Considero que en unas 2 horas, ahí un cafecito ahí bien heladito, no sé, o caliente, y ya, ahí está. Y ya solo va a ser un sacrificio de esta semana. Sí, porque no le vas, le, si le digo que no, le mentiría, porque siempre le van a medir por mañana, medianoche. Oye, así que Okay. vaya, entonces aquí estamos Y trabajando. preguntan, teacher, y los que no hemos podido ingresar, dicen. Y hay varios que no han podido. ¿Quiénes son los que no han podido? América no ha podido. Mire, yo ahorita le voy a escribir, porque yo le estaba escribiendo al Haití. Solo América. Alguien más ha mandado, oye, quiero ver. ¿Qué más? Solo América nada más tiene el problema. Manuel. América, Mercedes. Ahorita voy a reportar eso. En el mismo. Mire, yo veo que ahí Flor le está contestando. No sé si ya vieron, porque Flor, voy a mandarle otra vez. Pero sí activaron la cuenta ustedes. Les decidieron el correo. Ay, así hay que resetear la cuenta. Vaya, le voy a pedir ayuda ahorita a Flor. Hello, Flor. Buenas noches. Ahorita ya mandé sus nombres y ya escucharon el audio. Bueno, espero que nos respondan. Y pues, en el caso de ustedes que no tienen acceso, ellos, yo voy a también hablar con ellos que les den la oportunidad de contratar los primeros días de la otra semana para que no se vayan atrasando mucho también, porque la otra semana habrá más trabajo que hacer. Solo aparece como un foro. Sí, los foros aparecen después de los videos para comentarlos. Ahí aparecen. Ok. Nos hace falta ver un par de cosas este día. Preposiciones, nos hace falta ver todo lo que está aquí. Y ya pues hasta aquí llegamos. Pero vamos a primero ver la tarea, luego revisamos los contenidos pendientes en la plataforma. Ok. Entonces, ya lo reporté. ¿Qué otras preguntas tiene? What other questions do you have before we move on? No question, no question. No questions, okay. No questions. Nadie tiene preguntas. Seguros. Así Una de. no, nomás de los foros, ¿son evaluados o no?
Los forums no cuentan en su progreso de la plataforma. Los foros son más prácticas. Son prácticas. Por ejemplo, Okay. dice Flor, ya les apoyo. O sea, que ahorita ojalá que nos den hagamos algo una vez más. Yo sé que han estado mandando su información. Manden al grupo los que me acaban de decir al chat una vez más. Manden su nombre y su correo. Para que les puedan responder. Esto es importantísimo. Nombre y correo, yo sé que los han mandado, pero ahorita para que los vean, les voy a decir que ahí están los últimos que lo van a mandar ahorita. Vamos a darles unos 2 minutos. Ahí está respondiendo ya Flor también. Gracias. La Sandra es la primera. Ahí está preguntando ahorita el chat ella también. Ella es soporte técnico. Ya tenemos dos. Uno falta, eran cuatro los que me respondieron. Ahí está el otro allá. Bien. De tiempo y solo tenemos media hora, vamos a revisar el contenido, la tarea, luego el contenido para ir aplicando dudas que podrían haber quedado en cuanto al tema de esta sección. Entre ellos estamos estudiando el uso del this and this, que uno es para cosas plurales, otro para singulares y todo, y tiene que ver mucho con la distancia que están los objetos también. Entonces, pero antes de ello, clase, This. I would love to know if you did your homework. There were two homework, two assignments. Oh, sorry. So, counting from 10 to 10. Ese era uno. ¿Quién se aprendió hasta el 100? Andre. Yo le Okay, go ahead, please. Okay. 10, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. ¿90 and 100 o 100? Sí, veo que Oscar ya está ready with the tens, con las ¿Sí me decenas. escuchó, teacher? Sí. Clearly, ya la escuchamos. That was good. So, yeah, so that's good. Thank you so much. Okay. ¿Alguien más si quiere decirlo sin estar viendo su cuaderno? Estás leyendo, ¿vale? Quiero ver si las pronuncian bien. Yo. Ajá, go ahead. A ver, Bien, teacher. adelante, please. Yo. Yes, go ahead. You, yeah, you, your turn. 10, 20, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100. Sí, ya está listo también. Sounds good, sounds good.
Ahí está bien. Okay. Muy bien. Así como lo están diciendo, eso es la manera que vamos a contar la decena. Lo que tenemos que hacer es agregarle from 1 to 9 para los in between, ¿verdad? Por ejemplo, 25, 20, 25, 26, 26, 56, 56. 56. Ajá. Sí. Así funciona, ¿va? Entonces, ¿alguien más que se anima? ¿Uno más? ¿Un voluntario más? Yo. Ok. Ajá, Ten, adelante. Ajá. 20, 50, 40, 60, 70, 80, 90, 100. Muy bien. We're good. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Solo nos aseguramos que el sonido final no sea sí, nada más. Sí. That was perfectly fine. Muy bien. La otra tarea era que iban a traducir o iban a sacar vocabulario de la conversación. La hicieron. ¿Tiene alguna pregunta de esa tarea, de esa conversación? ¿Lo lograron traducir? ¿La copiaron en su cuaderno? Yes. ¿Puedo No. preguntarles? Bueno, voy a preguntarle a uno en específico a ver si tienen la idea de que la conversación. Primero, estaban hablando la. Voy a ponerlo ahorita. Give me a second. En la tarea estaba sucediendo algo interesante en esa conversación. ¿De qué trataba? A ver, de forma general, ¿de qué trataba? De una como una caja de prendas. Una caja de prendas, ok. Muy bien, ¿qué más? Estaba Una con fiesta de cumpleaños. una fiesta de cumpleaños, ok. Una fiesta de regalos. Una entrega de regalo, muy bien, aquí está, la voy a poner. Esa es la que le dije que la copiaran, ¿verdad? La traducieran. Before we continue, I would like to hear two of you to say it, okay? To Wow, pronounce it. what is this? Vamos a hacer algo. Porque yo veo que algunos tienen acceso a la plataforma, no han tenido la oportunidad de escucharlo en la plataforma. Ahí está, ahí está. Voy a poner en la plataforma y lo vamos a poner desde la plataforma para que vean cómo es la interacción, cómo funciona lo de la plataforma. Voy a compartir audio y luego poner el video, luego necesito que alguien más me ayude. Dos me van a ayudar. Here we go. Hold on. Stop. Stop sharing this. Share once again. And the platform is here. Okay. Same. Hold on. Here we go. Sneering. On the other hand, on the screen you also see two camera. Parece, en un segundo. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are camera. Hi everyone. By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. No, What are open this these? box. They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, Esa es la conversación.
Hoy sí la vamos a poner en la presentación y ahí me la van a decir, ¿ok? También ya escucharon cómo se va pronunciando, ahí es el audio. Hoy sí, dos voluntarios. Ayer hicieron una práctica algunos. ¿Quién me quiere ayudar? Tratemos de Yo, participar rápido, pero yo. tratemos de pasar bien rápido. Va, muy bien. All right, veamos. Abigail, veo una mano levantada, Abigail. Y Ernesto. Okay, Carlos Ernesto, go ahead. Yo inicio, teacher. Sí, vamos a dejarlo así, miren. Abigail, Wendy, luego Carlos Ernesto va a ser Rex. Necesitamos a Helen, una niña más. ¿Quién nos ayuda? Yo, teacher. Bye, ahí está, ahí está. Thank you so much. Let's do it. 3, 2, 1, go. Wow. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. I sleep. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They are recurring. Oh, very interesting. Thank you, Helen. Very, very nice. Okay, ahí está. Thank you so much. Es un earrings. Earrings. Ayer, Earrings. earrings. Para la palabra earrings, Earrings. pensemos en dos palabras. Ear, que es oído, ear, y luego Earrings. ring, que es Yes. arito. Pero solo decimos earring, cuando pronunciamos, solo decimos una R nada más. Earring. Earring, 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 earring. earring, Muy bien. earring. Good. Todo salió muy bien. ¿Qué vamos a aprender de este diálogo? What do we learn from this dialogue, this conversation? Well, first of all, we have this. Aquí está this y tenemos el otro this. Si vieron el video, ahí explica el coach cómo funcionan. Sin embargo, vamos a dar un par de ejemplos para que se vayan entendiendo. Ambos, estos se llaman clases, se llaman, son demostrativos, ¿sí? Son, demostrativos, son pronombres demostrativos, nos indican dónde están las cosas. Por eso yo puedo demostrarles. Si digo this, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar, voy a dejar de. This, Vamos a quitar this. el background para que pueda usar un objeto y ustedes puedan. Si tengo my cell phone así en la mano, digo this, This. this, this, corto, this, this. Si tengo dos cosas, vamos a agarrar dos markers. Tengo dos markers. Aquí ya sería this, longer. La This. pronunciación siempre es sonido i, pero es largo. This. This, 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 uno, este, this, más de this, uno, this. this. O sea que si digo, this is a marker, this is a marker. Pero si tengo ese, digo, these This. are markers. ¿Make sense? Si digo, this is a marker, este es un marcador. These are markers. Estos son. Prestamos Plural. atención a dos cosas. Uno, this is singular. These are plural. Exactly. So the pronunciation is very similar, but this singular is shorter and this is longer for plural. Si es plural, la pronunciación es larga. Así miren. This. 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 Sostenido. Esa es la diferencia. Uno es para cosas plurales y el otro es para cosas singulares. This el corto, and this largo el plural. Los opuestos tenemos el caso de that. Voy a poner en el chat solo para que ustedes lo vayan ya también ahí. That. That es el opuesto de this. Porque that está lejos. That. This está cerca. That está lejos. Por ejemplo, si yo digo that. Voy a señalar, no sé qué tengo aquí enfrente, aquí tengo una pizarra, puedo decir that whiteboard, porque no la tengo cerca, that, no la puedo tocar. Ustedes ven que la puedo tocar, pero en realidad no la vamos a tocar. Puedo decir that, aquí qué más tengo, algo que está lejos es that, pero si es cerca es this.
Si son dos cosas, digamos que esos marcadores están lejos, están ubicados por una ventana, no están conmigo, digo dos, lo voy a poner aquí. This, así. Y luego tenemos those. Those es entonces nuestro plural, pero para cosas lejos. ¿Okay? Entonces ahí ustedes podrán hacer su. Voy a compartirlo de la siguiente manera para que lo anoten. Give me a second, please. Y eso se lo tienen que ir aprendiendo. Son demonstrative. Demonstrative pronoun. Vamos a poner el título. Demonstrative pronouns. Pronombres demostrativos. This and this. This is singular. Pongo is. And this is plural. Le pongo are. ¿Ok? This, esto es para near, que es cerca. And this, esto es para near también, que está cerca. Vamos a ponerle, ya sea, cuando le pongo is, ustedes saben que eso es singular. Le pongo are, saben que eso es plural, ¿verdad? Y los otros dos que le mencionaba, that is, también es singular, pero este es far, lejos. Those are, esto es far también, lejos. Pero es porque le pongo are, automáticamente I know this is plural. Hagamos un pequeño ejercicio aquí. Entonces decimos, give me a second. If I say, this one, hold on. One, let me change, one, let me use it. Okay. So if I say this is, ya sabemos que es singular. Is singular. Are plural. Plural, plurales. Are plural. O sea que si yo digo como ejemplo, this is my car. ¿El carro está lejos o está cerca? Cerca. It's near. Cerquita, ¿verdad? Si yo tuviera unos tres carros y los tengo así en fila y yo soy ahí, I'm showing off, ¿verdad? Que tengo carro. Ahí no, si digo, these, así digo esto, miren, these are my cars. ¿Está bueno o está malo? Está malo. Está Está malo. malo. Tendría que ponerle entonces This. This. this, largo, This. this, ¿verdad? This. Así funciona. Si los carros están ahí, mi carro está al otro lado de la calle, digo, that is my car, that is my car, ese es mi carro. Y mis carros están lejos, digo, those are my car. Esos son demonstrative pronouns, ¿ok? Así funcionan. Esa es la manera que funcionan los cuatro. En el video se Adiós. muestra. No sé si lo lograron anotar. Solo nos está mostrando la parte de el this y el that. ¿Qué preguntas tienen? Mándenme una oración ahí al chat para saber que se ha entendido la diferencia de this and that, o si no, volvemos a otro par de ejemplos, pero quiero que esté clara esa parte. Guys, o háganme un ejercicio, mándenme una oración ustedes ahí. Ajá. Una oración ahí que puedan crear ustedes. Ahí en el chat lo pueden mandar. Voy a ponerles la parte del video, porque eso responde también a la. Hay una pregunta. La pregunta es: What's this? What's this? Y esto es importante aclararlo, porque aquí la respuesta es: It's an earring. O sea que si se fijan, this le ponen it, porque es singular. This le ponen they, porque es plural. They sabemos que es ellos o ellas, ¿verdad? Yo también podría decir, what's this? This is an earring. What are these? These are earrings. Pero la manera que se está respondiendo en el video es con el subject, que ya los aprendimos. Los subject, el it es neutral, singular, y el they es para plural. Como es plural, aquí hace sentido. Como es singular, aquí también hace sentido. Usamos el it, verbo to be, y usamos el are, que es verbo to be, pero los dos están contracted, it's, there.
Yo pude haber dicho también, what's this? This is an earring. Se podría haber dicho de esa manera. This is an earring. Aquí pude haber dicho, these are earrings. También se pudo haber dicho. Okay. Pero para el caso decimos there and it's. También se puede. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué ejemplos me pueden dar? Ah, veo que están mandando ahí. Muy bien. Good, good job. Vamos a la lectura. This is my computer. This is my pen. This is my book. These are my keys. Muy bien. This is my speaker. This is my ring. This is my notebook. Todas están muy bien. This is my phone. This is a pencil. This is my phone. This is a card. This is my house. Ahí le faltó el this, una I, Sandra. Y todo está muy bien. Good job. Good job. Las contractions que aparecen aquí a la par. It's, it is. There they are. What's and what is. Ahí eso creo que ya ustedes tienen una idea. Si no, pues hay que aprenderlo. Esta parte que aparece en el costado aquí. Contractions. It's. It is. There, they are. What's, what is? Gusta, gusta, díganlo conmigo. Vamos todos juntos. 3, 2, 1. It's. 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 It is. It It is. is. It It is. is. It is. It is. There, there, There. they are. They They are. are. What's, They are. what's, What? what is? What is? What is? Diga conmigo esa What parte de is? aquí. This is a camera. This is a This is a camera. camera. These are Camera. cameras. These are cameras. These are Si se camera. fijan, clase, aquí le ponen una letra A, porque la A en español significa la A One. ni Uno. uno o una. Un, una, ajá, A. Es lo mismo que one. Good. ¿Qué preguntas tienen al momento? Las dos preguntas, si gustan, anótenlas porque son claves. What's this and what are these? Así como están ahí. What's this? What are these? Una es ¿qué es esto? Y la otra es ¿qué son estos? ¿O qué son estas? En las manos. This is my coach. Those are my parrots. Si están lejos los parrots, ¿verdad? Sí. Those are the cars. Sí. The beautiful is pink. The butterfly, I'm sorry, is pink. Si es así, esa sería una diferente. Pero eso sí usa el verbo to be, así es. Pero tratemos de usar. Yeah. Ah, ya. Yeah. Es that butterfly. Aquella mariposa. Ese that es esa, aquella. Eso es demostrativo. Demonstrative. Demonstrative. Bueno, ahí está la idea. Muy bien. Do you have questions? Tenemos que continuar. Questions. A ver, vamos entonces a check the other slide. Here we go. Veamos. Hay otra conversación. Vamos a revisarla entonces. ¿Quién se anima a leer? Dos que no hayan participado. Para que todos participen. Hay 25 conectados. Trate de romper el hielo. No tenga miedo a equivocarse, que todos nos equivocamos a cada rato. Así que. Practice. ¿O quieren que le diga una vez yo? ¿Alguien ya la escuchó en la plataforma? Creo que eso también podría ser. No. No. Voy a decir una vez y luego alguien más, alguien podría tomar ahí ventaja y pues decirla. La primera es, oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. ¿Entienden lo que está pasando ahí? ¿Entienden lo que le había pasado a Joe? Yo estaba ayudando a alguien más ahí a buscar sus llaves. Y de repente también la billetera de él la había dejado por allá. ¿Sí? Entonces, quiero que alguien me ayude a leer. Tenemos a Kate, tenemos a Yo. Joe y tenemos al waiter. ¿Saben qué es waiter en español? Waiter. Waiter. Mesero.
mesero o el camarero, así, ese es el waiter. Ese es el mesero que está en res eso está pasando en un restaurant. Se llama Carlos Café, es un café. Ajá, yo este fin de semana. Yes, y está el mesero a decirle, hey, what's up, aquí tengo tus cosas, no se vayan. Entonces, Israel va a ser yo, Juan va a ser, Juan Carlos va a ser the waiter, el mesero, y Claudia va a ser Kate. ¿Ok? 3, 2, 1, go. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are going. I bet they are in the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where your wallet, Joe? In my pocket. What a minute. This is my wallet. Okay, yes. In my pocket, in my bolsa. Wait a minute. Espera un rato. Wait a minute. Espera un minuto. That is my wallet. Y la tenía el waiter en la mano también la tenía. You see? Okay. Muy buena pronunciación. Les felicito a los tres que han hecho un buen trabajo. Suena muy bien como lo han leído. ¿Alguien más? Una última participación. Tres necesito. One girl and two boys, please. Pueden bajar la mano los que ya participaron y vemos quién más se anima a leerlo. Yo. Ok, tenemos ya entonces a Abigail, is gonna be Kate. ¿Qué más? Y Maribel va a ser entonces la mesera, waitress. Ah, mesera es waitress. Cambia. La voy a poner aquí para que solo la aprenda. Waitress. Solo de waitress es mesera, waitress. Ok, solo necesitamos entonces uno más. Necesitamos a un John. Ah, yo sería la mesera. Usted es la waitress, sí, la mesera. Ya tenemos a Kate, solo nos falta Joe. Hola, hola. Ok, nos ayuda con Joe. ¿Sí? Yes. Ok, ¿sí? Let's do it, Manuel. Comenzamos, entonces Kate comienza, sigue yo, Manuel, y luego Maribel es la waitress. 3, 2, 1, go. Oh no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are gone. I bet there on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Thank you. Sí, no problem. And is that your wallet? No, it's where you wallet. And my pocket, what I mean it. This is my wallet. Ok, good. Yeah, makes sense. Está muy bien. Vamos a hacer una pequeña revisión de vocabulario. ¿Les parece? ¿Qué palabras no entienden? ¿Cómo se pronuncian y qué significan de estas palabras? La palabra purse, ¿qué significa? Purse. Vaya, purse, en la foto aparece un purse. Aquí está buscando. Ese es un purse, miren. ¿Ya? El purse es este. Es un bolso. Es un bolso. El que andan las niñas, dejémoslo así, va. Ajá, es como una, es lo que usan las mujeres, porque los hombres no andamos purse, los hombres y la otra es donde está Joy, dice sí,
Ahí no, no, dice, sí, no problem. Ajá, esa es una manera, ¿ya ves? Sí, sí. ¿Ya ves? Sí es el verbo ver, sí. Como tiene... Okay. Como de admiración, como de admiración. Tiene una, ajá, tiene una pregunta, así como, ¿ya ves? Como, te dije, sí, sí, no problem. Como, ajá, esa es una forma de pregunta, ¿ves? ¿Ves? Sí, no problem. ¿Qué otras palabras tienen preguntas? La pronunciación de pocket, teacher, pocket, tal cual, o... Tal cual acaba de decir usted, pocket. Okay. ¿Y qué significa, okay, teacher? Pocket es para los hombres, tenemos pocket. Hay una frase que me gusta, es to my pocket, para mi matata, to my pocket. Pocket, es como pocket, la bolsa. La bolsa de uno. Por eso que dice, según yo, las llaves del carro las tiene, perdón, la wallet de la cartera, la billetera del hombre. Según él, tenía el wallet en su pocket, la bolsa de atrás. Lo había escuchado diferente, teacher, packet, lo había escuchado yo. Ah, pero packet es otra palabra, packet. Quizás es la manera que lo dicen, pero pack como tal, es pack, viene de paquete. Pack. Por package, por ejemplo, un package es cuando viaja uno, lleva el package, ¿verdad? Right. Eso es un package. Package, así, package. Pocket es la más que todo la bolsa, pantalón, ¿no? Eso es un pocket. ¿Qué otras palabras okay, tiene? Otras palabras. A mí me gusta esta, miren. I bet, te apuesto. I bet es el verbo apostar. Is I bet they're on the table. Te apuesto que están en la mesa del restaurante. I bet. Okay. ¿Qué otras tienen? Avanzamos. La otra slide. La de Katy, donde dice, en la segunda de Katy, hey, no sé cómo se pronuncia, gone o... Gone, they're gone. Esa es una expresión que si la traducen literalmente significa que no están, se han ido, no están aquí, they're gone. Porque gone es el pasado participio del verbo go. Go como tal clase es ir. El pasado es went. El pasado participio es gone. Pero ahí es they're gone, es una frase compuesta, como decir no están. They're gone, se han ido. They're gone, han desaparecido. They're gone, gone, they're gone. Gone es un verbo en pasado participio. Ahí esa construcción es una construcción en voz pasiva. Pero eso en su momento lo van a estudiar. Ahorita la frase they're gone es no están, se fueron. Y por ejemplo, si solo fuera uno, sería, ¿cómo sería si solo fuera uno? Porque él está buscando las llaves, pero si solo fuera una cosa, ¿cómo creen que se diría? There is. This is gone. My cake. ¿Cómo? Perdón, sir. It's gone. It's gone, it's gone, muy bien, it's gone, porque solo es uno, it's gone, no es there, porque es plural, es it's gone, siguiendo it's la misma estructura, porque es, digamos, yo estoy buscando my phone on my pocket, y digo, it's gone, no está, se fue, ¿dónde lo dejé? It's gone, no aparece. Well, let's continue, vamos a seguir por el tiempo, ya casi se termina, pero yo creo que es lo importante que se vaya comprendiendo también. Ok, continue, vamos a ver. Tengo como 5 minutos nada más left. Es la forma de hacer preguntas. Si yo digo this is, eso es affirmative. Pero si digo is this, si ustedes se fijan, hago una inversión. I make an inversion. El verbo to be va primero y luego ya haces una pregunta. Respondo, yes it is, o no it isn't. No, it's not. Es una forma, son preguntas cerradas de un solo. Ahora, si yo digo, I am a teacher, digo, yo soy un estudiante, soy un teacher. Pero si digo, am I a teacher, estoy preguntando. Si digo, you are Carlos,
Pero si digo, are you Carlos? Estoy preguntando. Conclusión, si hago una inversión al verbo to be con el sujeto, eso es una pregunta. You are Claudia. Tú eres Claudia. Quiero saber si tú eres Claudia. Digo, are you Claudia? Hago la inversión. Ese es el trabajo de la pregunta. Por eso él dice, is this your wallet? Is this your wallet? Y le damos la entonación. Is yes, this your wallet? Yes. Is this your wallet? Yes. Are these your keys? Las respuestas son yes, they are, o no, they are. Son respuestas cerradas. Con respuestas, son preguntas cerradas. Se llaman open-ended questions, que son cerradas. Cuando usamos un WH word, en el caso where, que significa dónde, ya es una pregunta abierta. Where, dónde, ahí la respuesta va a variar. Where is your wallet? ¿Dónde está? It's in my pocket. Está en mi pocket. Aquí parece que no esté ahí, está en otro lugar. Where are, es plural. Where are my keys? They're on the table. Se responde, where is, se responde it's. Where are, se responde there, que es they are. Si ponemos el where, es una pregunta ya abierta. There. ¿Dónde? Where are you? ¿Dónde estás tú? Como la canción, where are you now? ¿Dónde estás ahora? De Nazareth, no sé si la han escuchado. Where are you now? Cantar no me sale, ¿verdad? Pero usted, where are you now? Hay una también de, creo que, no sé si es de Alan Walker, que dice, where are you now? Bla, bien bonita esta, yo creo que es como, no sé si esta es, no sé qué ritmo tienen estas canciones, pero son bien, bien, bien catchy, bien, bien, bien pegajosas. Electrónica. Electrónica, entra en la categoría de electrónica, ¿verdad? Entonces, where are you now? Where are you now? ¿Dónde estás ahora? Where are you? Where are you now? ¿Okay? Entonces, si tiene una forma de pregunta, hacemos una inversión. A manera de conclusión, las preguntas se invierten. Sí, hágame una pregunta con where. A ver, usen el verbo to be. Escúchame, papá. Ok, a ver, mándeme ahí una pregunta con where. Where, y hagan la inversión. Usen verbo to be. ¿Dónde está? ¿Cómo diríamos dónde estamos nosotros? ¿Dónde está ella? Where are you from? Ahí está una, por exactamente, dice. Where are, no decimos where you are from, decimos where are you from, ¿verdad? Israel, muy bien. Where are we? ¿Dónde estamos? Hacemos una inversión. Where are your dog? En el caso Sara sería where is your dog, porque solo es un. Where is your dog? Where is your car? Esa está buena, me sobre faltó el signo de pregunta. Así funciona. Y luego respondemos de acuerdo, estamos preguntando al sujeto, ¿verdad? It's there, así sucesivamente. Creo que sigue mandando ejemplos. ¿Cómo van comprendiendo? ¿Se entiende? ¿Está confuso? Carlos, ahí sería where are my cats? Porque es cats, okay. Decimos where are. Ajá. Ok, ok. Questions. ¿Qué preguntas tienen? Aquí está el ejemplo de lo que están mandando ustedes ahorita. ¿Por qué se explica esto en el video? Todos estos que están viendo clases se llaman WH Word. Se llaman WH Words porque llevan el WH, a excepción del how, pero siempre es una question word. Who, what, when, where, why. Todos son WH word. Se pregunta, ¿quién, cuál, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué ven? Ella sería, ¿por qué estás llorando? Why are you crying? ¿Quién está contigo? Who is with you? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Vamos a seguir expandiendo sobre ese tema la próxima clase. Hoy en sería porque ya se nos terminó el tiempo. Y pues traten de responder lo más que puedan. Y vean los videos también, claro, seguir les van dando más. Si tienen duda de alguna en específica y pues no hayan para dónde ir. Yo por lo general, fines de semana, si estoy pendiente de mi compu, le voy a responder. Oye,
Estos días tenemos graduaciones, pero haré lo posible de estar pendiente. Sí les pido encarecidamente que vean los videos. Ahí están los videos y les dice ahí cómo va funcionando. Pero para las dudas, pues por eso estamos también nosotros para echarle la mano. Ahí, aquí nos vamos a quedar. Métanse en la plataforma, vean los videos. Ahí les dicen en español también qué va significando. Y pues tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you. God bless you. God bless you too. Amen. Bye bye.